que he tingut en aquest camp i una mica seguint la línia d'un dels ponents que deia que tots donem la perspectiva de lo que hem vist i hem visitat, doncs jo treballaré, us presentaré sobre la victimització sexual. M'heu fet diverses preguntes que aniran sortint i començaré i també reprendré una mica el que ara es deia sobre la sexualitat o quan és abusiva una relació entre menors i entre menors de diferents edats, que avui no s'ha dit tant, potser perquè els adolescents tenen més tendència a abusar dels iguals, però hi ha el criteri de diferència d'edat o diferència de madures que ha sigut un dels importants que ens ha guiat, sobretot quan són infants. La idea serà entendre l'intercanvi sexual d'un menor imputable amb una víctima d'edat preescolar i escolar i amb una víctima adolescent com ell, inclús major que ell. El desenvolupament de la sexualitat, un petit, ja n'hem parlat molt avui, però crec que cadascú potser tenim una idea diferent o des de la perspectiva. Al llarg de la infantesa hi ha sexualitat compartida en jocs d'exploració i d'autoexploració que passa en la privacitat del món infantil des dels 3-4 anys. Jo crec que introduiré aquí la dimensió privada de la sexualitat, tant de l'abusador com de la víctima, perquè és algo que quan treballem amb ells és algo que és bo de preservar i d'alguna manera de no violentar i de tenir en compte i que també dona a vegades la incomoditat d'aproximació a aquestes temàtiques. En situacions d'abús, la sexualitat de l'infant surt de la seva privacitat i es fa pública i és vista pels professionals que l'ajuden, això per la víctima, també per l'agressor. Hem d'intervenir amb la víctima amb tacte i preservant al màxim la seva privacitat. En l'edat escolar, l'activitat sexual es manté entre iguals i en la privacitat del món infantil, és a dir, els adults no ens n'adonarem pràcticament. Es diu allò que la latència no tenen interès per la sexualitat i això no és veritat. Els nanos segueixen tenint experiències sexuals privades pròpies de la seva edat, la majoria de vegades. En l'adolescència, la sexualitat pren més força exploratòria, amorosa, compartida amb un altre i l'adolescent és més autor de la seva activitat sexual i es comença a presentar davant del món adult com algú sexuat. En l'abús, la víctima se sent exposat sense control en la seva pròpia dimensió sexual. Els equips que hem d'actuar amb delicadesa, conscients d'aquesta situació anòmala generada per l'abús. Aquí em trobareu hipersensible a tot això, perquè amb allò de donar visibilitat a l'abús i la premsa i tot això, a vegades es fan unes violacions col·lectives, és a dir, que s'acaba tractant la sexualitat una mica al preu de l'aigua bruta. Jo crec que és molt important tenir en compte que és una peça molt privada del ser humà que ben feta servir o mal feta servir segueix sent una peça privada i que per la víctima, evidentment, que l'han portat en un camp que no hi comptava, també. Aquí faré una petita repàs de la classificació de l'abús en el sentit que ha sortit molt amb totes les presentacions. En aquest desenvolupament de la sexualitat, que és una aventura humana en la que escollirà i trobarà companys en nens i adolescents, l'individu es pot ferir amb espines sexuals. Això és del professor Jean-Yves Ayès, que és de la Universitat de Lovaina, és una mica antic, però crec que correspon bé. Diu, per exemple, pot viure l'individu períodes, els nanos, els menors on estem, períodes d'ansietat o de culpabilitat expressats a través d'una activitat sexual més o menys compulsiva. Aquí ha sortit, el primer col·lega ha dit que molt sovint la sexualitat és un mecanisme per debatre altres conflictes. Sentir-se superinteressat per la sexualitat, provar experiències rares en el camp sexual, que si són compartides, és a dir, a títol de petita broma, diré que gairebé tots els nens de 3 o 4 anys s'han posat el dit al cul propi o del seu amiguet i s'han ensumat a veure quina pudor fa. Això seria un món exploratori molt adequat. Provar experiències rares. Viure en algun moment en què abusa el company sexual, és a dir, en un moment donat es pot sentir portat, oi?, per sabem que hi ha unes... Tots tenim un quàntum instintiu, oi?, encara que el tinguem, l'hem d'anar com civilitzant i portant, però hem de tenir en compte que tot bebè que neix podria haver nascut
a l'edat mitjana o fa molts anys, o sigui, com a producte genètic i amb conductes instintives. Nosaltres treballem per la sociabilització, però bueno, no ens estranyem que a vegades, i els que esteu amb lo penal, veieu que surten conductes anòmales i gens sociabilitzades. Però vull dir que llavors un adolescent pot tenir un moment que fa una conducta abusiva. Es pot buscar afecte per al sexe, es pot abusar. La conducta abusiva podria ser buscar afecte per al sexe, i aquí aprofito per prendre molt breument. Nosaltres a l'UFAM vam tenir una temporada que venien molts menors abusadors dels seus germanets o mig germans, i era un quadre que corresponia amb famílies emigrants sud-americanes que tenien aquella qüestió social de fer venir l'adolescent a estudiar aquí perquè s'estudia millor, i era un adolescent que el desarrelaven d'una criança amb uns avis que s'estimava, i una època vam veure molts d'aquests nois que feien com uns atacs envejosos primaris i que estaven fent servir el petit d'objecte sexual un cop, alguns reiteradament ja estaven pitjor. Però avui dia aquí tenim una mica un cas en què evidentment l'adolescent mereix tant estudi i suport com el nen abusat. I potser per el que dèiem abans, jo crec que hem de veure la posició dels dos de cara a les exploracions, que lo digo en castellano para el colega, m'entienda. El sistema exploratorio puede ser considerado como comprensible para el adolescente, eso no lleva a exculpar del abuso que ha hecho para la víctima, porque claro, si tú exploras con un niño de 3 años, el de 3 años no tiene la culpa que tú explores. Y evidentemente para el de 3 años aquello es un abuso, porque él no ha participado como sujeto en aquel hecho. Quizá también aprovecho esta pequeña pausa, como he pasado el power, si no acabo. ¿Me es igual en parte? No. Vull dir, ¿qué otro tema? Es decir, sé que cuando se habla de esto, la palabra perversidad, perversión, clínica, clínica, no social, no se utiliza mucho, pero creo que es muy importante para todos que el hecho abusivo o el maltrato ocurre siempre en una relación que antiguamente le llamábamos perversa, si ahora no está de moda no lo haremos, pero que la esencia del acto es que un sujeto utiliza al otro como un objeto y no tiene en consideración la subjetividad del partener. Y esto es lo que hace trauma, esto es lo que impacta y esto es lo que hace sufrir a la víctima. Y es lo que da angustia a los niños pequeños, y por eso, aunque sean pequeños y no entienden de moral, sí que entienden del malestar y por eso lo comunican. Quiero decir, porque ese también sería una posición que nos permite luego ver los diferentes abusadores, cuánto hay de esta posición respecto al objeto de placer, en este sentido, y cuánto hay de carencia o de desorientación. Bueno, que lo habéis explicado muy extensamente, ¿eh? Bueno, aquí solo muy rápidamente. En la sexualidad podemos encontrar varias vías que nos llevan a realizar a los adolescentes abusos, o a los menores, no adolescentes, a lo mejor un niño de 8 años respecto a otro de 3. Es la sexualidad ansiosa compulsiva, principalmente se resuelve en una actividad genital que parece que el sujeto tiene que verificar algo en esa parte de su cuerpo. Es bastante siniestra en el sentido de que tiene mucha angustia y culpabilidad y puede mover a la brutalidad. Hay un cierto grado de compulsión y el conflicto es decidir si lo hago o no lo hago, como decía el colega último que ha hablado, ¿no? Hay una reproducción rígida de esta necesidad de verificación y hay secreto con la víctima, pero siempre hay un acto fallido que lo hace culpable y lo manifiesta, es decir, son los que se pueden percibir. No se hace muy a menudo y es más bien de momentos y punto. Hay un abuso eventual, brutalidad, porque no hay verdadera reciprocidad con el objeto. Y en cuanto a la edad de la víctima, es variable, puede hacerse con niños muy pequeños o con niños iguales o con niños un poco mayores. Hay el del abuso de poder sexual, no lo voy a repetir porque ya lo habéis dicho.
y la más perversa, que es, dice, a menudo es extraña, hay aspectos arcaicos en juego y hay aspectos que chocan mucho en la práctica, hay una búsqueda erótica y el placer de hacer daño al otro sin angustia ni culpabilidad. Principalmente es libre, pero se vuelve dependiente el sujeto de esta actividad. Y es una compulsión de tipo estado de carencia. Hay una fijación a una escena siempre la misma que necesita descargar y vivir y a menudo se hace elaborada, se da la vuelta a la víctima. Esto es otra cosa que cuando trabajamos en abuso vemos que el perverso se trabaja a la víctima y trabaja el escenario y que el perverso es un gran disociado que sabe disimular mucho y empatizar para disimular, o sea, que hay unas características, la verdad, bien descritas en la literatura. Es una, bueno, en este caso, sí, evidentemente, el abuso es claro y puede hacerlo con cualquiera, o sea, para hacer su acto no tiene problemas. Me entretendré en esta diapo, yendo ya más a lo que sería el círculo básico del proceso de atención a una víctima de abuso sexual. En este sentido lo he puesto porque somos muchos los que intervenimos a la hora de atender a las víctimas, ¿no? Yo me voy a centrar en este punto. Y sería bueno saber, o sea, todos podemos aportar algo a condición de saber en qué momento estamos del proceso y eso puede darnos una coherencia colectiva. En este sentido, lo que hemos visto que era lo mejor para las víctimas era, bueno, ahí el primer punto, descubrimiento del menor, explica el abuso. En este momento de la revelación es importante escucharlo, creerlo y decirle claramente que eso ha sido una anomalía y que su sociedad o su entorno social esto no lo permite. Esto que parece tan sencillo no es tan sencillo. Hay los equipos trabajando, hay los padres negando a veces el abuso, hay la credibilidad de la víctima. Bueno, aquí ya se arma todo un trabajo importante que va dirigido a poder superar el periodo este y que la víctima salga con estas adquisiciones. Luego hay el trabajo de protección, que es ya llevarlo a los equipos especializados para la atención y asistencia del menor, reconocer eso que digo, ¿no? Que su relato es creíble, bueno, hacemos todo este trabajo, estamos en el segundo punto, pasamos al punto, perdón, de separarlo del abusador mientras se aclara, ¿vale? Y mientras el acusador no reconoce el abuso y hace la reparación necesaria, explicarle que el abusador está en una situación de atención para aprender a no hacerlo más. Tenemos que entender que en el abuso en menores, la mayoría de veces, si no es en el ámbito escolar o un personaje secundario, son personas de su entorno próximo y son personas en las que ellos tenían un afecto y le tienen todavía, ¿no? Partimos de aquí, vamos a evaluar si el padre no abusador o la familia no abusadora o la familia que denuncia el abuso es capaz de proteger y reconocer el abuso. Aquí tenemos toda la problemática de los abusos intrafamiliares en que es muy difícil a veces que la familia pueda ir reconociéndolo. Sería otro punto fundamental. Y a partir de aquí tratar el menor y la familia no abusadora para elaborar esta experiencia. Y si cuando tiene que reencontrar otra vez al abusador se ha de hacer sesiones, si se puede, de reconocimiento del abuso por parte del abusador y de reparación de la experiencia, sería para recuperar la normalidad. Yo también os diría que soy partidaria de no mantener en la persona en el papel de víctima y como si el abuso fuera una herida inelaborable, porque no es verdad. Sencillamente hay que ayudar, que es complejo, que es largo, que a lo mejor evoluciona en el tiempo y cuando te parece que lo has resuelto pues a los 10 años, pues a los 15 te reviene, pero si tenemos redes adecuadas con profesionales adecuados, hemos de salir también de esta idea un poco de que eso es un daño irreparable. Bueno, quizá me salto esto. En los niños, bueno, rápidamente quería decir en los niños, ¿cómo impacta a la víctima? ¿Vale? Involucra la sexualidad infantil, sus genitales, su cuerpo, su mirada, ¿vale? Y entre adolescentes, compartir sexualidad sin reciprocidad y con fuerza y de forma nociva
pues hace que el sujeto de alguna manera se siente ofendido. Es una herida psíquica, ¿vale? Bueno, aquí os quería hacer ver que el abuso no solo molesta o no solo hace sufrir, sino que puede alterar el sistema de apego, el sistema interactivo y el desarrollo en sí mismo cuando el niño es pequeño, son lesiones importantes. En la edad escolar os he manifestado que el niño pasa de estar en grupo libre a sentirse en una soledad íntima inquietante y también se afecta el sistema de apego, el sistema interactivo y el desarrollo de la imagen de sí misma y la autoestima. Es importante ver que la víctima tiene su propia sexualidad y a menudo puede ser que se inicie el abuso usando la curiosidad natural de la víctima y eso es algo que se ha de poder trabajar desculpabilizando y haciéndole ver que él, si ha participado, él no es culpable de este hecho porque quien le ha propuesto algo inadecuado era el adulto. En el adolescente, encima, o sea, también se afecta el sistema de apego, si es un familiar, si es un padre, si es un amigo, el sistema interactivo, por el malestar, la vergüenza y la culpa de la víctima, puede perder competencias sociales, el desarrollo de la imagen de sí mismo, porque al haber sido tratado como una cosa es algo que perjudica transitoriamente este tema, y el desarrollo de su propia sexualidad. Esos son los puntos a seguir. Es importante acompañar a la víctima en un setting adecuado y aquí preguntabais cómo identificar las dificultades de la víctima y superar la distancia emocional con el profesional. Aquí creo que, evidentemente, las víctimas de abuso hemos procurado siempre no revictimizar haciéndoles explicar todo. Creo que muy a menudo se puede trabajar en el sobreentendido. De hecho, a mí los números concretos del abuso nunca me han interesado cuando he trabajado con víctimas y siempre he cogido las explicaciones espontáneas de la criatura y trabajado los puntos en el momento que lo podían trabajar, ¿no? Y aquí creo que es importante el tener la noción de privacidad y de intimidad y de dificultad de poner en común y compartir con alguien que a lo mejor lo verás cuatro veces algo tan íntimo. O sea, entonces, el abuso se tiene que vivir como un accidente de vida inesperado, que puede ser vivido como trauma o con una pérdida de bienestar anterior, el niño pierde algo, y hay un proceso de elaboración postraumática y de duelo que es en el que tenemos que acompañarles a caminar. De hecho, los niños víctimas son, y las personas víctimas son personas normales que han tenido un accidente de vida de unas características. Como yo aquí os ponía un poco, como está colgado, seguir las fases del trauma, ¿no? Dice, fases del postrauma y siempre que hay un duelo de la imagen de uno mismo y del vínculo con el abusador, si este es alguien valorado o querido por la víctima. Hay un, cuando nos llega, no sé a qué hora os llega, a qué momento os llega a vosotros, cuando nos llegaba a nosotros, hay un bloqueo ideico, predomina la memoria sensorial sin relato, que se impone de forma recurrente, hay sideración emocional. En el segundo tiempo hay un sentimiento de tristeza y tendencia a llorar por la pérdida del bienestar anterior. Eso toca la identidad, es decir, la persona, igual que un duelo, ¿no? Quien es huérfano o es viudo, tiene que poner esa imagen, esa cuña simbólica en su identidad, pues quien ha sido víctima de abuso también tiene, como quien es paralítico por un accidente de tránsito, tendrá que poner la noción de paralítico en su autoidentidad. Es verdad que ser víctima de abuso ataca este proceso de identificación y ha de integrarlo, incorporarlo. Es como atravesar un periodo en que tú eres post-víctima de abuso, pero todo aquello te ha movido un trabajo psíquico importante, ¿eh? Entonces, cuando la persona se recupera, ha de poder volver a recuperar su integridad y haber atravesado suficientemente este periodo. Esta restauración individual está ligada a la edad del abuso. O sea, en un preescolar, sinceramente, si es muy reciente y lo vemos enseguida, el niño no queda prácticamente afectado porque lo que le sirve es que le han escuchado. Quedan mucho más afectados los padres y la dinámica familiar, si ha sido intrafamiliar.
En los escolares es más complejo porque ya interviene su propia sexualidad y entonces ya hay las culpabilidades y todo eso es un trabajo, el pudor que complica un poco el fenómeno, y en el adolescente mucho más porque está pues descubriendo su sexualidad y realmente es un ataque, sobre todo si es por parte de un adulto, pero bueno, estamos hablando de menores, pues es un ataque realmente destructivo. Hemos de recordar también que hemos hablado de violencia, pero me gustaría hablar de destructividad, es decir, la acción abusiva, alguna es muy carencial y no tiene más desgracia que la desgracia en sí, pero la que es más perversa o más elaborada o es muy destructiva y invade los equipos que trabajan en ella. Yo lo he visto en el ámbito escolar, he visto una gestión de escuela destruida, un equipo escolar destruido por un abuso intraescolar por una personalidad perversa que se había seducido a todos los padres de los niños que lo iban a alquilar como canguro de la primera víctima, o sea, eso para... era un adulto, ¿eh? Y realmente hemos de ser conscientes, lo digo ahora aquí tocando un poco a lo que pedíais también, cómo nos impacta a nosotros conectar con esta franja de la humanidad, pues no es sencilla y es compleja, ¿no? Bueno, paso lo del duelo, quizá... Con las familias es muy importante, a mi gusto, primero, si el menor, también lo quería decir, el menor abusador, no hemos de confundir su sexualidad adolescente con la sexualidad adulta. También hay que decir que cuando un chico hace una acción sexual sin criterio o abusiva, enseguida se le ve como Jack el Destripador o como un tío con todas las luces sexuales organizadas. Esto es muy importante tener en cuenta que es una sexualidad en construcción y tiene derecho a ser atendido y a ser comprendido, lo cual no quita que la ley intervenga, quizá ahí voy a tocar otro punto. Sabemos que el abuso lo que tiene de peculiar es que saca a la víctima de la ley general. La ley general que coincide con la ley de la justicia, que es el referente de todos, pero hay la ley simbólica, que todos estamos incluidos en ella. Es por eso que es muy importante cuando una víctima ha sido sacada de la ley general, entre todos, devolverla a la ley general. Esta sería otra función importante, es decir, cuando reconocemos su relato, cuando reconocemos que el abusador no tiene que repetir, que está mal hecho, que el abusador tiene que aprender, estamos devolviendo a la víctima al sistema general de ley. Todos los equipos que trabajáis en ley, justamente en este sistema, estáis ayudando a circular a la víctima por esta dimensión que nosotros y nuestra sociedad, por suerte, ofrece. O sea, lo sacamos de la oscuridad del abuso, ¿vale? Esto es otra dimensión para mí fundamental para saber si vamos bien o no vamos bien en la ayuda de una víctima. Y pequeña, me debe faltar poquísimo, ¿no? 5, lo sé. Bueno, aunque no lo acabe, me da lo mismo, quería transmitir esto. Actualmente, ¿qué encontramos? Que de este ciclo que os he explicado no lo cumplimos todo. Podemos ver una criatura, yo he visto en supervisiones en EAIAS, una criatura que la han separado de medio, vale, muy bien, que está en un centro, muy bien, pero nadie más la ha atendido. Es decir, esta criatura no tiene el trabajo terapéutico para elaborar la experiencia y, claro, hemos de ser muy conscientes que ella no está vuelta en ley del todo y que sin darnos cuenta nosotros, parando la entrada en ley, que sería acabar todo el círculo que os he enseñado, ellos nos asimilan un poco al sistema abusador, eso también hemos de ser conscientes. Esto muchos menores cuando son adultos te explican, yo lo expliqué pero no me hicieron caso. Es decir, hacer caso a una víctima quiere decir acompañarla desde la revelación hasta la restitución ad integrum. Somos una red de profesionales. Entonces mi mensaje de hoy era, bueno, cada uno tenemos una labor, pero los principios generales es acompañar en el tránsito hasta el final y tener conciencia que estamos devolviendo a la víctima al sistema de la luz y de la ley, y lo sacamos y lo prevenimos de la oscuridad. Y como ejemplo de pequeña oscuridad que si se nos cuela va muy mal, puede ser la negación de una madre. Esto nos ha pasado. Hicimos el tratamiento que no se ponía bien la criatura nunca, no avanzaba en la terapia, una niña de 4 años abusada por su hermano de 14 o de 15, separamos al chico, que le fue estupendo el actín que hizo
porque le sacó de una madre completamente loca y empezó a funcionar y a trabajar, también lo tengo que decir, lástima que se llevó a la hermanita en un mal momento, pero para él fue constructivo este acting, porque pudo salir de una casa muy loca en que no había luz y había mucha oscuridad por parte de la madre. Entonces, esta criatura no la separamos de la madre por la perversidad engañosa de la madre y hacíamos un trabajo semanal y no mejoraba. Esta chiquita no avanzaba los pasos que se esperaban. Hasta que, de alguna manera, a través del padre, que era más sano y más sensato, nos acabó confesando que la madre seguía negando el abuso, seguía tirándole en cara que por culpa de ella su hermano no estaba con ellos. Entonces, aquí creo que os sintetizo muy fácil el tratamiento. Ha de mirar, de pillar, que a lo mejor lo pillas tú, otro día lo pilla otro, pero sí que quien lo escucha ha de saber que eso es fundamental, que esta criatura ha de tener credibilidad durante el tiempo y a lo largo y en todos los espacios referenciales. Y paro por aquí.